Hoy es 4 de diciembre. Hoy se cumplen 45 años de una fecha fundamental en la historia de Andalucía. Tal día como hoy, del año 1977, Andalucía alzó más fuerte que nunca su voz para reclamar aquello que consideraba suyo, para reivindicar también su reconocimiento como comunidad histórica, su derecho a la autonomía y al autogobierno. Ya sea porque lo viviera usted en primera persona, ya sea por la cantidad de imágenes que hemos visto a lo largo de estos años, si cerramos los ojos ese día, esas imágenes las recordamos coloreadas de verde y blanco, el verde y blanco de la bandera de Andalucía, que se convirtió ese día en el punto de encuentro, en el nexo común, en lo que nos puso a todos de acuerdo en esa reivindicación más allá de ideologías políticas e incluso de condiciones sociales. Por tanto, es de justicia que esa bandera que aunó a más de 2 millones de andaluces que ese día se echaron a las calles tenga tal día como hoy el reconocimiento que en justicia merece. Buenos días, Andalucía, bienvenido. Hoy es un día especial, es un día histórico, si me lo permiten, porque será la primera vez que conmemoremos este 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía. Una bandera que acaba de colgar, de asomar, lo han visto ustedes, desde el balcón de este Palacio de San Telmo, desde donde hoy les vamos a llevar, vamos a compartir con todos ustedes este acto institucional en el que se va oficialmente a celebrar por primera vez en la historia de nuestra tierra el Día de la Bandera de Andalucía. Fue el pasado 8 de noviembre cuando el Consejo de Gobierno andaluz aprobó declarar oficialmente este 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía. De esta manera se daba oficialidad a algo que surgía de manera espontánea, natural, improvisada casi podríamos decir, en el Museo de la Autonomía en Coria del Río, a los pies de la casa de Blas Infante, apenas 20 días antes, el 19 de octubre, con motivo de la presentación del libro Por un Poder Andaluz de José Luis del Villar. Allí, el que fuera fundador del Partido Andalucista, a quien veíamos ahora asomar a ese balcón de San Telmo junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le trasladaba esta propuesta al presidente, una propuesta que sonó así. Convierta el 4 de diciembre en el Día de la Bandera de Andalucía, oficialmente. Pues la verdad que tiene sentido. Y como las cosas que tienen sentido no las tomamos en serio, pues no las tomaremos en serio. Y como las cosas que nos tomamos en serio suelen salir, pues es probable que salga adelante. Y dicho y hecho, como decimos, apenas 20 días después de que surgiera esa propuesta espontánea, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaraba oficialmente este 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía. Y se va a conmemorar por vez primera con un acto institucional aquí en San Telmo, en la sede del Gobierno andaluz, un acto al que van a asistir 150 invitados que van a ir entrando, si no lo están haciendo ya, por el lugar donde se encuentra nuestra compañera Fina Ruiz. Fina, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, poco a poco están entrando todos los invitados, como comentaba, 150, que tienen que asistir a esta celebración del Día de la Bandera de Andalucía aquí en el Palacio de San Telmo. Como representantes del Gobierno andaluz van a estar el consejero de Presidencia y también la consejera de Desarrollo Educativo. El resto del Consejo de Gobierno va a estar por las provincias, van a estar en las distintas provincias andaluzas, porque van a presidir los actos del Día de la Bandera de Andalucía que se van a desarrollar y que se están desarrollando en este momento también. Invitados el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, hace solamente unos segundos que ha pasado por aquí, por esta puerta principal de San Telmo. También representantes de los distintos grupos parlamentarios y de los distintos partidos políticos. También está previsto que asistan representantes del resto de la sociedad, también de los agentes sociales, como las secretarias generales de ambos sindicatos, UGT y Comisiones, o el presidente de la Confederación de Empresarios. Un acto que va a tener dos partes, una parte que se va a desarrollar en
el Salón de los Espejos, donde también van a estar presentes como invitados pues alcaldes de localidades que han tenido que ver con el proceso autonómico y sobre todo que tienen peso en lo que son los símbolos de Andalucía. Alcaldes como el del Coria del Río o el de Carmona van a estar presentes en ese acto. Un acto en el que se va a leer un manifiesto de la Junta de Andalucía. También va a estar presentado por Amalia Sánchez Candón, que se da la circunstancia que esta periodista, que es la presentadora, fue una de las niñas que llevó esa bandera de Blas Infante hace 45 años en la manifestación del 4 de diciembre. También está previsto en esta primera parte de los actos la intervención del presidente de la Junta, de Juanma Moreno. Gracias, Fina. Eso ocurrirá en el Salón de los Espejos, pero hay otro punto donde tendrá lugar el momento quizás cenital de este día de hoy, el izado de la bandera de Andalucía, aquí en los jardines del Palacio de San Telmo. Ahí está Reyes López. Hola, Reyes. Hola, buenos días. Pues sí, aquí tenemos a la protagonista, a la bandera de Andalucía, y creo que podéis escuchar también de fondo el himno de Andalucía, porque en el momento del izado de la bandera también estará acompañada por la interpretación, en este caso, de las voces de los niños de la Escolanía de los Palacios. Dos de ellos serán también los encargados de izar esta bandera, fijaros, en un mástil de 12 metros del cuartel general de las Fuerzas Terrestres. Manos de niños esa bandera de Andalucía, como tú has recordado, cómo ocurrieron las manifestaciones de 1977 con esa bandera de Blas Infante. Una de esos niños, en este caso una niña, como ha dicho nuestra compañera Fina, fue Amalia Sánchez Candón, hoy la encargada de llevar el acto institucional que será en el Salón de los Espejos y después, como decimos, ese acto aquí en los Jardines de San Telmo. Unas banderas que también ondearán en el resto de las provincias andaluzas, pero que se ha pedido que el blanco y verde también llegue a otros ámbitos, por ejemplo el deportivo. Se ha pedido a las federaciones y a los clubes de los equipos que juegan hoy que lleven la bandera. También al ser recibidos esos 150 invitados, se les ha dado, para que todo el mundo lo pueda ver, pues esta bandera andaluza, también a modo de pulsera, y también este pin con la insignia, porque a partir de ahora la bandera de Andalucía, como tú decías, día histórico, tiene su día oficial como ese símbolo común y de unión de todos los andaluces. Un símbolo de unión de todos los andaluces que se expresó de una manera evidente, palpable, imparable, aquel 4 de diciembre de 1977. Estaba en juego el reconocimiento de la condición de histórica de nuestra comunidad, el reconocimiento también, decíamos al principio, de su derecho a la autonomía y al autogobierno. Un 4 de diciembre del que hoy se cumplen 45 años y que se vivió de esta manera. El gentío ha desbordado cualquier previsión, absolutamente todo está desbordado. Y en la calle, dos gritos: Andalucía, Andalucía. Era domingo, lluvioso en casi toda Andalucía, pero eso no impidió que cerca de 2 millones de andaluces salieran a la calle envueltos en una bandera que hicieron propia, como nadie pudo imaginar. Era diciembre de 1977, solo 2 años desde la muerte de Franco, y se hablaba de autonomía, de que cada territorio gestionara su propio futuro. Cataluña se consideraba nacionalidad histórica por la vía del artículo 151 de la Constitución, y también se reconocería a Galicia y al País Vasco. A las demás se las dejaba por la vía más lenta, pero a Andalucía no le gustaron esos planes. La manifestación de Sevilla, con todos los líderes de los partidos políticos abrazados al frente, la encabezaba la bandera original de Blas Infante, la que fue aprobada en la Asamblea de Ronda en 1918. Un grupo de niños llevaban esa blanca y verde, la misma que al llegar a la Plaza Nueva asomaría por el balcón del Ayuntamiento, como podemos ver ahora por vez primera, 45 años después, al rescatar estas imágenes de un archivo personal. La bandera que inundaba calles y plazas debía ondear en las sedes institucionales, como acordaron todas las fuerzas políticas, pero el presidente de la Diputación de Málaga no lo cumplió. Un joven trepó por la fachada del edificio y colocó la insignia en el balcón, lo que fue interpretado por el gobernador civil como un asalto. Ahí se truncó todo. Una bala de la policía abate al joven Manuel José García Caparrós. Tenía 18 años. Aquella jornada festiva de alegría se truncó en tragedia en Málaga. El 4D abría la puerta a nuestra historia y en esas páginas se escribió también
para siempre el nombre de García Caparrós. Fíjense que hoy no solamente estamos rememorando nuestra historia, este capítulo de hace 45 años, también estamos ampliándolo con esta declaración oficial por primera vez, esta celebración institucional del Día de la Bandera de Andalucía que corona, como ven ustedes, y luce de cada uno de los balcones de este Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de Andalucía. Y va a ser una jornada llena de simbología. Decía Fina Ruiz que va a dar lectura o va a conducir el acto la actriz y periodista Amalia Sánchez Candón, que fue una de las 19 niñas y niños que aquel 4 de diciembre de 1977 portaron, encabezando la manifestación de Sevilla, la bandera de Andalucía que muchos años antes había confeccionado la propia mujer de Blas Infante Angustias García Parías. Una bandera que evidentemente fue el inicio de esto que estamos viviendo hoy, de este acto institucional. Ahí tienen ya el Salón de los Espejos de este Palacio de San Telmo, donde va a tener lugar, describían nuestras compañeras Fina Ruiz y Reyes López, una parte de este acto institucional que tiene también su extensión, su prolongación en todas las provincias andaluzas. Ahí estarán representantes del Consejo de Gobierno, consejeros del Gobierno andaluz, que al mismo tiempo que este acto institucional estarán llevando, celebrando en todas las provincias esta efeméride, insistimos, histórica, porque es la primera vez que se celebra. Ya accede el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al Salón de los Espejos, donde va saludando a esos 150 invitados que participan de primera mano de este acto. Ahí tienen a Alejandro Rojas Marcos, de alguna manera, con él, con esa propuesta singular y espontánea que decíamos que le hizo al presidente del Gobierno de Andalucía, comenzó este acto, este día, este reconocimiento ya oficial, institucional y para siempre del 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía. Va a tomar la palabra en breve la actriz y periodista Amalia Sánchez Candón, que conducirá el acto. La lectura de la declaración oficial de este día la va a hacer la poeta Rosa Díaz. Por tanto, este día va a tener voz de mujer, voz femenina aquí en el Palacio de San Telmo, donde en unos instantes comenzará este acto institucional. Ya lo hace con este vídeo introductorio. En 1918, las delicadas manos de Angustias remataban las costuras de la primera bandera oficial de Andalucía. La compañera de vida de Blas Infante unía así, y para siempre, los colores que hoy representan el orgullo de conquistar nuestro futuro. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza. Blanca y verde, un tesoro que ondea en nuestros corazones, ensalzando los valores que hacen de Andalucía un pueblo con un carácter único. Verde, como la frescura de nuestros campos y el oro líquido de las aceitunas. Blanca, como la luz inolvidable de nuestra costa y la energía que desprenden las tradiciones. Verde y blanco, blanco y verde, optimismo y futuro, paz y esperanza. Muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí celebrando juntos este primer día de la bandera de Andalucía. Fue un 4 de diciembre de 1977, 45 años ya de aquella mañana. El cielo amenazaba lluvia y era domingo, como hoy. Las calles hervían y una multitud quería gritar bien alto que Andalucía estaba más viva que nunca. Yo tenía 9 años. Era consciente, porque lo había vivido de cerca, de que algo grande estaba pasando. Fueron muchas las reuniones, muchos meses de ver a muchas personas entrar y salir de casa. Idas a Villa Alegría,
juegos con mi hermana en el jardín de aquella casa de Coria del Río, e incluso allí, en el despacho de Blas Infante, mientras sus hijas charlaban con mis padres. Y llegó aquel domingo. Había llovido durante toda la noche. Hacía frío y nervios en la boca del estómago, como hoy. Íbamos a abrir la manifestación. Mi hermana y yo íbamos a llevar esa bandera blanca y verde que Angustias, la mujer de Blas Infante, había cosido con tanto mimo años atrás. Junto con otros 16 niños más íbamos a abrir esa manifestación. Uf. Aunque mi niñez intuía la importancia que tenía todo aquello, nunca pude ser consciente del todo del giro histórico que dio el calendario aquella mañana de diciembre. Hoy, aquí, con 54 años y media vida recorrida, quiero agradecer de corazón que alguien se haya acordado de aquellos niños de la bandera. Haya sido yo, además, la que esté aquí en representación de todos ellos, de alguna manera es volver a dar voz a una generación que fue testigo y creo, bajo mi modesta opinión, me la van a permitir. Debe tomar el relevo y debe volver a darle a nuestra tierra toda la dignidad y la coherencia con la que surgió aquel 4 de diciembre en 1977. Aquel 4 de diciembre donde todos los partidos estaban a una en la cabecera de esa manifestación, sin ningún tinte político, porque todos bien sabemos que Andalucía está por encima de ideologías y es libre precisamente por su gente. Al menos eso me inculcó mi padre, el mejor y más honesto andalucista que he conocido nunca, José Luis Ortiz de Lanzagorta. Gracias. Me gustaría en este momento dar la palabra a Rosa Díaz. Rosa Díaz es una poeta sevillana. Es curioso porque, no sé si se han dado cuenta, que siempre que se habla de escritores, poetas o artistas andaluces, cuando se recoge en Wikipedia o en cualquier otro medio, se habla de poetas españoles, pero cuando son de otra comunidad autónoma se dice de qué comunidad autónoma son. ¿Se han fijado? Vamos a empezar a decir de dónde son nuestros artistas. Rosa Díaz es una poeta, artista sevillana, que ha demostrado tener una extrema sensibilidad, siempre lo demostró. Ha conseguido innumerables reconocimientos. Ha conseguido premios literarios y además ha demostrado cada día ser una mujer de raíz profunda y firme. Se sumergió hace mucho tiempo en los mundos infantiles. Se dejó atrapar y atrapó a la vez en un universo lleno de ternura y lleno de coherencia. Qué palabra tan necesaria en los tiempos que corren. Coherencia. Me quedo con esta reflexión, es suya, y creo que la define y que nos invita a reflexionar, a meditar. Estas palabras son un alegato que pertenece a su obra, Monólogos en la S30, y que además obtuvo el premio Al-Habibe. Y dice así: estén atentos. Confieso que la palabra vivida me ha ido desgastando restauradoramente, que sigo condenada a este fuego perverso que es la vida
y que mi hacienda es dura. Siempre he venido de mi propio reino y siempre fui mi propia disciplina. Un aplauso para Rosa Díaz. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, dignísimas autoridades, señoras y señores, quiero agradecer públicamente el honor que se me hace el poner este manifiesto en mis manos para su lectura. Y como testigo presencial de aquel 4 de diciembre, quiero decir simplemente, yo salí ese día sola, bueno, sola con mi marido. Era un día importantísimo. Salimos solos con una bandera, no íbamos refugiados en ninguna sigla política. Tampoco yo iba refugiada en ningún grupo poético. No íbamos solamente íbamos los dos cogiendo una bandera que en este caso, yo como no sé coser a máquina, nunca he sabido, la cosió mi madre. Pues digo que como testigo presencial de ese 4 de diciembre, decir solamente que ese día salí a la calle porque había que estar para ser y que aquella manifestación me pareció el impulso más importante, más pasional y hermoso que se ha vivido en Andalucía. Al menos yo lo sentí así. Cuando me eché a navegar por aquella marea verde, blanca y verde, como nuestras esperanzas. Hoy me llena de satisfacción y me parece justo que ese inolvidable día de nuestra memoria colectiva y de nuestro calendario emocional pase a ser una fecha reconocida y reconocible en Andalucía, España y la humanidad. Paso a leer el manifiesto 4D, Día de la Bandera de Andalucía. Andalucía celebra hoy el Día de la Bandera, rindiendo homenaje en este 4 de diciembre al emblema que une y enorgullece a todos los andaluces, el que nos identifica y entrelaza nuestro pasado con nuestro presente y nuestro futuro, el que refleja nuestra historia y la cultura en la que nos reconocemos. El pasado 8 de noviembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaró oficialmente esta fecha, de aquí a la posteridad, como Día de la Bandera de Andalucía para afianzar y proclamar de modo solemne ese vínculo entre nuestro símbolo y lo que somos, y con el sentido de impulsar iniciativas que contribuyan a divulgar los valores
y significados que representan nuestro emblema. La bandera blanca y verde fue elegida como símbolo de todos los andaluces en la Asamblea Regionalista de las Provincias Andaluzas de la localidad malagueña de Ronda, celebrada en enero de 1918 bajo la presidencia de Blas Infante. En ella, además, fueron aprobados el escudo, fiel reflejo de nuestra tradición milenaria, y el lema que lo rubrica: Andalucía por sí, para España y la humanidad. Que en estas tres ideas consagra el afán integrador y el orgullo de una tierra comprometida y proyectada hacia el mundo. Con aquellos colores, el padre de la patria andaluza recogió no solo la huella histórica, sino también una dimensión simbólica que tiene que ver con las imágenes de nuestra tierra. O dicho con las palabras del propio Infante: verde es la vestidura de nuestra sierra y campiña, prendida por los broches de las campesinas, habitaciones blancas. Limoneros en flor son los árboles preferidos por los andaluces, y blancas son nuestras villas y antiguas ciudades de blancos caseríos, con verdes rejerías orladas de jazmines. La bandera blanca y verde enseña esa pureza y estas esperanzas. La Andalucía de ayer, liderada por andalucistas de corazón que buscaban despertar la conciencia del pueblo, abrieron con su esfuerzo un camino común por el que, desde entonces, más unidos hoy que nunca, avanzamos hacia la prosperidad de nuestra tierra. Fue la Diputación Provincial de Sevilla la primera institución andaluza donde ondeó la bandera el domingo 23 de octubre de 1932 para darla a conocer a la sociedad. A partir de ahí fue izándose en los ayuntamientos de Aracena, Casalla de la Sierra y sucesivamente por toda Andalucía. Esta bandera tuvo su consagración en las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre de 1977, cuando casi 2 millones de andaluces expresaron su sentir llevando con la bandera las calles de las 8 provincias de nuestra tierra para reivindicar la autonomía plena y que dejó en nuestra memoria en aquella fecha el recuerdo imborrable del malagueño Manuel José García Caparrós, asesinado en el intento vano de reprimir la defensa de nuestra libertad y el sueño de una Andalucía mejor. Hoy,
hoy la bandera de Andalucía, plena de sentido, de emociones y valores acuñados con los años. Es la síntesis de lo que fuimos, somos y seremos. Y en ella ondea orgulloso y esperanzado el espíritu de nuestra tierra. Para nosotros, los andaluces, las andaluzas, la bandera de Andalucía es la llave de la casa. Es la que nos abre las puertas de un lugar donde siempre somos bienvenidos y nos esperan. La que nos señala el hogar allá donde estemos. Así lo ansiaron los primeros andalucistas y así lo sentimos hoy, cuando contemplamos nuestro símbolo común en los ayuntamientos, los colegios, los hospitales, los acontecimientos, los uniformes y las fiestas. Nuestra bandera es, por tanto, símbolo del pasado, el presente y el futuro de Andalucía, de nuestros valores humanos y de nuestra historia compartida, y pertenece, por tanto, a todos los andaluces, por encima de creencias e ideas, sea cual sea su condición. Muchas gracias. Andalucía por sí, para España y la humanidad. Gracias, Rosa, por esas palabras y por ese manifiesto, este primer día de la bandera de Andalucía. Y ahora me gustaría que nos sumergiéramos todos en unas imágenes que nos van a transportar al espíritu de aquel 4 de diciembre de 1977. Yo, si cierro los ojos, lo puedo vivir en cada momento, en cada poro de mi piel. Era pequeña y no era consciente, o sí, era esa mezcla en un corazón infantil de algo muy grande. Yo veía que aquello era muy grande. Hoy, 45 años después, vuelvo a agradecer que ha merecido la pena, la espera. Espero que esto sea solo el principio. Vamos a contemplar ese vídeo y, por favor, intenten ponerse, yo creo que todos los que están aquí, de una u otra manera, fueron testigos presenciales de aquello. Fuimos protagonistas de aquel día. Allí no había ideologías ni ningún tinte político. Eso es lo que se pretendió. Que el pueblo tomara las calles pacíficamente para reclamar lo que de verdad correspondía a Andalucía, un pueblo grande. Andalucía por sí, para España y la humanidad. Este 4 de diciembre se cumplen 45 años de las manifestaciones de 1977, cuando 2 millones de andaluces se echaron a las calles con banderas verde, blanca y verde en todas las provincias para pedir autonomía. Todos regresaron a casa, menos un joven que fue abatido por un disparo en Málaga, Manuel José García Caparrós. Su memoria es reconocida hoy igual que nuestra enseña. Es el símbolo icónico más antiguo de Europa. El primer antecedente que se le reconoce se remonta al año 1051, cuando una bandera verde y blanca ondeó el Alcazaba de Almería.
Conociendo la influencia arabista de Blas Infante, padre de la patria andaluza y creador de sus símbolos principales, cabe pensar que aquella enseña sirvió de inspiración para la bandera que propuso como de Andalucía en la Asamblea de Ronda de 1918. Esta primera bandera de Andalucía, que había cosido su esposa Angustias García Parias con telas traídas de Marruecos, permaneció guardada y hasta escondida. Continuaron con su custodia María Luisa, María de los Ángeles, Luis Blas y Alegría, los hijos del matrimonio Infante García. Y así, hasta que llegó el gran día del 4 de diciembre de 1977. Al frente de la manifestación de Sevilla, aquella primera bandera que la familia de Blas Infante sacó del despacho para ponerla en manos de varios niños que la portaron por las calles de la capital hispalense. Una historia teñida de verde esperanza y unión. Y blanco, símbolo del perdón que sigue ondeando hoy, convertida ya en la representación simbólica más visible del pueblo andaluz. Se mueven cosas, ¿no? Bueno, a continuación, es un placer darle la palabra a nuestro presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla. Suya es la palabra, suyo es este momento. Y, por supuesto, de todos nosotros, la responsabilidad de este 4 de diciembre de 2022. Presidente del Parlamento de Andalucía, miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía, que hoy nos acompañáis en este emotivo, sentido e importante acto que tenemos en Andalucía. Saludar también al alcalde de la capital de Andalucía, al alcalde de la ciudad de Sevilla, así como también otros alcaldes que nos acompañan en el día de hoy de distintos municipios de nuestra tierra. Al consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, la consejera de Desarrollo Educativo, al vicepresidente de la Fundación Blas Infante, que también nos acompaña. Le mandamos un abrazo muy fuerte a tu madre, como tú sabes. Al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, que también está con nosotros, señor Espada. Al portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Al portavoz del Grupo Adelante Andalucía, portavoz Teresa, la señora Rodríguez, que no te había visto antes, encantado de saludarte. Presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía, diputados, senadores parlamentarios que hoy también habéis tenido la enorme amabilidad de acompañarnos, medallas de Andalucía, las que he podido contemplar algunos, y también a las secretarias generales de las comisiones obreras y UGT que también están con nosotros, representantes de sindicatos, entidades, cámaras de comercio, fundaciones y empresas, representantes también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y autoridades militares que también están con nosotros. Representantes también del tercer sector, de hecho está su presidenta que he podido saludar al entrar a esta sala, y por supuesto a las directoras y directores de medios de comunicación que tan amablemente también están para cubrir este importante evento del 4 de diciembre, Día de la Bandera. Al resto de autoridades, os agradezco también vuestra presencia, pero no me quiero extender más por razones de tiempo. Y también saludar, como no puede ser de otra manera, a las andaluzas y andaluces que están siguiendo este acto a través de nuestra televisión, la televisión de todos los andaluces, que es la radiotelevisión pública de Andalucía. Señoras y señores, en primer lugar, gracias a todos por asistir a esta primera celebración oficial del Día de la Bandera de Andalucía. Y de una manera especial, gracias a Rosa Díaz,
poeta consagrada que ha prestado hoy su voz, y yo diría algo más que su voz, su alma, ¿no?, para la lectura de este manifiesto que nos recuerda lo que somos y también de dónde venimos. Gracias también a Amalia Sánchez, que es un Amalia Sánchez Candón, para ser exacto, que siendo una niña, como hemos podido comprobar en estas imágenes del archivo histórico, pues fue llevando la bandera en aquel día que, tan importante para nuestra tierra, para Andalucía. Y que hoy también amablemente se ha prestado para hacer de introductora este acto. ¿Quién mejor que tú, Amalia? Para nosotros es también un motivo de satisfacción y de orgullo que estés con nosotros. Por tanto, me llena de orgullo darle la bienvenida a esta sede, la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, este hermoso Palacio de San Telmo, que es el corazón de nuestro gobierno y, por tanto, la materialización de un sueño del conjunto de los andaluces. Un sueño que empezó precisamente un 4 de diciembre. Un 4 de diciembre en las calles de Andalucía coloreadas de blanco y verde. El 4 de diciembre es una fecha señalada de nuestra historia junto al 28 de febrero. Marca un hito fundamental de la gestación de la autonomía. Aquel 4 de diciembre de 1977 confluyeron en las calles de Andalucía los anhelos, los sueños y algo todavía más importante, la dignidad de un pueblo. La expresión de nuestra voluntad como andaluces de construir juntos un futuro que tenía que ser de libertad y que tenía que ser de prosperidad. Un deseo claro de dejar atrás tiempo de oscuridad, de atraso y de dependencia. Aquel 4 de diciembre, miles, decenas de miles de banderas blancas y verdes nos apelaban a nosotros mismos y proclamaban al mundo que Andalucía quería decidir su propio destino. Autonomía. Esa era la palabra. Autonomía. Ese era el sueño de un pueblo que se manifestó unido bajo una misma aspiración y una misma bandera. Andalucía gritó pacíficamente que no quería ser más que nadie, pero que tampoco menos que los demás. Y la gente salió a la calle unida, cogida del brazo, dirigentes políticos de todas las sensibilidades políticas cogida del brazo y bajo los colores de una bandera que desde entonces representa un sentimiento de identidad compartida. Aquel día, un domingo como hoy, despertó la conciencia de un pueblo andaluz que hizo suya la bandera de Blas Infante, la blanca y verde. Una bandera que volvió a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Hoy, 4 de diciembre, celebramos por primera vez el Día de la Bandera de Andalucía tras su declaración solemne por parte del Consejo de Gobierno de Andalucía el pasado 8 de noviembre. Y quiero dar las gracias hoy aquí especialmente a Alejandro Rojas Marco. Quiero darle las gracias no solo por la idea de convertir este 4 de diciembre en un día institucional, en el Día de la Bandera de Andalucía, sino también por su generosidad al compartir la propuesta. ¿Qué más da quien dé el último paso para alcanzar un propósito colectivo? Lo importante es que esos propósitos colectivos se alcancen. La generosidad es hija de la audacia y de la inteligencia política, ¿verdad, querido Alejandro? ¿Qué más daba quien entregase la bandera de Blas Infante a los niños que abrieron la gran manifestación de Sevilla tal día como hoy de 1977? ¿Qué más daba? Lo importante que la bandera de Blas Infante presidiera un hecho que sabíamos todos que iba a ser histórico. Y por eso, ayer y hoy, agradezco tu generosidad. Siento además un profundo agradecimiento por cientos de miles de andaluzas y andaluces que salieron con la bandera de Andalucía y abrieron la posibilidad de la democracia y la libertad anhelada en aquellos años por la mayoría de la sociedad. Gracias a ello, un niño que entonces apenas tenía 7 años y que percibía en su casa que algo muy importante estaba pasando, hoy puede ser presidente de todos los andaluces. Gracias a ellos, a vosotros, a los que estuvisteis ese día, a los que peleasteis, a los que los luchasteis, gracias a vosotros, tenemos un estatuto, tenemos un parlamento, tenemos una autonomía de primera.
Con la celebración del Día de la Bandera evocamos ese espíritu colectivo de ilusión, de esperanza y de orgullo del pueblo andaluz. El espíritu del andalucismo debe seguir siempre vivo, siempre. Las mujeres y hoy, y los hombres de hoy, recogemos el legado de quienes con esfuerzo, con mucha generosidad, hicieron avanzar la historia haciendo las puertas de una Andalucía mejor. Fueron miles las andaluzas y andaluces, muchos anónimos, que hicieron posible ese sueño. Pero en un día como hoy debemos rendir un homenaje sincero y también agradecido a muchas personas. Probablemente tendría que estar aquí, pues no sé, media hora, citando a distintos dirigentes políticos, sociales, culturales, económicos, que movieron y fueron artífices de ese gran cambio en Andalucía. Pero me van a permitir ustedes que cite solo algunos. Por ejemplo, personas como Manuel Clavero, como Rafael Escuredo, como Plácido Fernández Viaga o el propio Alejandro Rojas Marco. Personas que, por su impulso y su valentía, sembraron la semilla del orgullo y la confianza de la Andalucía de hoy. Y es nuestra misión preservar ese legado para las futuras generaciones, hacer partícipe e implicar a los jóvenes en ese espíritu de ilusión, esperanza y orgullo de Andalucía. Todos debemos renovar y fortalecer el andalucismo para defender siempre y por delante de todo a nuestra tierra. Porque, que nadie tenga duda, los andaluces estamos decididos a caminar al compás de los nuevos desafíos. Y hoy, 45 años después del 4 de diciembre, Andalucía sí puede liderar el porvenir. ¿Cuánto hemos cambiado cuando yo veía los vídeos, algunos en color, otros en blanco y negro? La autonomía ha dado a Andalucía lo que hoy es. Y hoy es una tierra de progreso, es una tierra de bienestar que muestra al mundo sin complejos su enorme talento. Evidentemente nos quedan muchas cosas por hacer, muchos sueños por cumplir, muchos retos que asimilar. Pero nuestro estatuto, nuestras instituciones son un instrumento fundamental para tener la capacidad real de aportar lo mejor de nosotros mismos a nuestro país. Protejámonos. Protejamos y mimemos nuestro autogobierno. No permitamos jamás retroceso. En los albores de la autonomía, la bandera blanquiverde dio cobijo a sueños muy distintos de gente muy diferente a la que unía lo más importante, el deseo irrenunciable de impulsar el progreso de nuestra tierra. Nuestra bandera es insignia viva precisamente porque todos cabemos en ella. Los símbolos son importantes. Yo siempre he defendido, a mí me dicen, no, es que es muy protocolario. Los símbolos son muy importantes. Son importantes porque representan a la sociedad en su más rica diversidad. No unas ideas concretas, no unas creencias determinadas, no unos eslóganes ni unos clichés, sino a todos nosotros. La bandera blanca y verde nos une en un sentimiento compartido, el amor a nuestra tierra, el amor a Andalucía. Un amor que se siente y se expresa de mil maneras distintas, con acentos diversos y con ideas dispares. Esa es nuestra riqueza y nuestra fortaleza. 8,5 millones de andaluzas y andaluces unidos bajo una bandera que nos ata a un compromiso esencial. Y no es otro ese compromiso que el futuro de Andalucía. Hoy celebramos nuestro símbolo y recordamos nuestro pasado, pero sobre todo reivindicamos nuestro futuro. Ningún futuro se construye sin la memoria. La memoria de los sacrificios, las pérdidas, el entusiasmo y el clamor colectivo que hicieron que la enseña blanca y verde ondeara en nuestros balcones. Recordamos a Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977. Hace unos días tuve el honor de reunirme con su familia para decirles que su nombre se mantendrá siempre en el lugar más destacado que merece en la crónica democrática de Andalucía, porque luchó por lo que hoy tenemos: libertad, democracia, autonomía, y también luchó por esta bandera y murió por esta bandera. Nuestra bandera y nuestro himno nos hablan de paz y esperanza. Tener esperanza es pintar de verde la utopía. La esperanza es una verdad en nuestros corazones. La certeza de que nuestras aspiraciones son una forma de abrirnos camino, de que hay horizontes hacia los que tenemos que ir, de que juntos los andaluces podemos alcanzar cualquier propósito que nos propongamos, como hicimos precisamente hace 45 años, creyendo en nosotros mismos y trabajando por Andalucía.
Andalucía, que es una tierra sabia, ha hecho bandera de la esperanza. Y qué útil y qué productivo está siendo en Andalucía ese sueño. Además del verde de nuestra bandera andaluza, tiene el color blanco de la paz. La paz activa. La paz activa de quienes practican la justicia, la tolerancia, el diálogo, el respeto a uno mismo y también el respeto a los demás. La paz de las sociedades y las personas libres que avanzan juntas, porque la paz es, por supuesto, también tener un empleo, es la salud, es la educación, es la protección de quien más lo necesita, es también el progreso económico y, por supuesto, es la igualdad y es también la cultura. Nuestra bandera nos apela a continuar ese sueño de paz y esperanza. Nos combina a trabajar cada día, a hacerlo con generosidad para lograr un mundo mejor para todos. Cuando fue distinguido como hijo predilecto de Andalucía, Joaquín Sabina, dijo dijo muchas cosas interesantes, ¿no? Pero dijo algo que a mí me gustó, que me gustó por lo que decía. Decía Sabina: urge en tan inciertos días construir puentes, destruir barreras. Que sea la verde y blanca la bandera de la cultura, el pan y la alegría. Hoy, 4 de diciembre, en la efeméride de aquella fecha histórica de 1977, en que Andalucía, por encima de todo y por encima de toda diferencia, se echó a la calle a reivindicarse a sí misma, izamos la bandera en todos los pueblos y ciudades de nuestra tierra para proclamar con orgullo lo que somos. Somos andaluces. Una bandera que no tiene dueño, porque es de todos y cada uno de los andaluces. Quiero que las manos que agarran hoy con emoción esa bandera, que las manos que levantan la blanca y verde, sean las mismas que levanten Andalucía en esa tarea colectiva de construir la mejor tierra posible, con el mejor porvenir posible dentro de una España constitucional. Es por lo que trabajamos, por un andalucismo que nos hace recordar, pero que también nos tiene que hacer soñar. Como decía la banda sonora de aquellos días, en la voz de nuestro añorado y querido Carlos Cano, decía: amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde. Feliz 4 de diciembre, andaluces, feliz Día de la Bandera Andalucía, ¡viva Andalucía! Pues viva Andalucía. Gracias, presidente. Y yo ahora invito a todos los asistentes a que salgamos. El día está despejando, igual que aquel 4 de diciembre del 77. Creo que no va a llover. La niebla, mi abuelo decía, mañana de niebla, tarde de paseo. Con lo cual, invito a todos los asistentes a salir al jardín, porque se va a proceder al izado de la bandera de Andalucía. Y quiero agradecer especialmente a la Escolanía de los Palacios, que hoy está aquí presente para poder cantar bien alto nuestro himno de Andalucía. Todos los andaluces y andaluzas que no están aquí presentes, que no viven ahora en su tierra y que nos están siguiendo a través de la señal de Canal Sur Televisión, para todos ellos nuestro recuerdo más especial y nuestro abrazo sincero y cariñoso. Porque Andalucía va más allá de nuestras propias fronteras. Gracias y buenas tardes. Pues lleva mucha razón, Amalia Sánchez. ¿Cuánto nos acordamos en un día como este de hoy de todos ustedes que están disfrutando de este 4 de diciembre desde lejos, desde muy lejos, desde cualquier rincón del mundo?
sepan que les sentimos cerca y que este día especialmente late por todos ustedes, que a buen seguro lo están viviendo desde el recuerdo y desde la emoción. Ningún futuro se construye sin memoria. Es el sentido de este acto que hoy vivimos, de este día que, como ha dicho el presidente Juanma Moreno, evoca el espíritu colectivo de ilusión que protagonizó Andalucía aquel 4 de diciembre de 1977. De ello se cumplen hoy 45 años y justamente hoy es el primer día de la bandera de Andalucía. Una bandera que ha sido protagonista de ese manifiesto oficial, de esa declaración oficial que ha leído emocionada y emocionante la poeta Rosa Díaz y, por supuesto, del discurso del presidente de la Junta de Andalucía, que ha subrayado cuánto significó aquel día, la importancia que tuvo en aquel momento, cómo abrió las puertas, ha dicho, aquellos 2 millones de andaluces abrieron las puertas a la Andalucía que quería avanzar hacia la prosperidad y el futuro. Vamos buscando voces, testimonios, opiniones de los invitados que han asistido a este acto. Antes vamos a ver una foto de familia que en estos momentos se está produciendo del presidente de la Junta de Andalucía y le tienen con Alejandro Rojas Marcos, con él, con su petición, con su propuesta, con ese guante que le lanzó Juanma Moreno. Empezó este día de hoy también Rosa Díaz, la poeta sevillana que ha leído con tanta emoción ese manifiesto oficial. Decía que vamos a buscar testimonios, opiniones, a pulsar un poco cómo se ha recibido esta primera parte del acto que ya se ha vivido en San Telmo, en el Salón de los Espejos, muy cerquita de él. Está Fina Ruiz. Hola, Fina. Hola, buenos días. Pues sí, acaba de terminar esa primera parte del acto que se ha desarrollado. Ha sido muy emocionante en el Salón de los Espejos de aquí, del Palacio de San Telmo. Ahora, pues se pasará a lo que son los jardines. Ahí está previsto que se ice la bandera de Andalucía. El presidente ha hecho un recorrido emocionante también en lo que significa este 4 de diciembre. Ha dicho que era un hito fundamental en la historia de Andalucía, que en ese momento, ese 4 de diciembre, hace 45 años la autonomía era un sueño que se ha convertido en realidad, pero por la que hay que seguir trabajando todos los días, lo ha dicho el presidente, trabajando y luchando para que no se dé ni un paso atrás en ese autogobierno. Ha dicho, de hecho, el presidente que hay que cuidar el autogobierno que tiene Andalucía para que no haya retrocesos en la autonomía. También el presidente ha querido agradecer a Alejandro Rojas Marcos pues esa propuesta, ¿no? La generosidad, ha dicho literalmente, la generosidad de compartir la propuesta de que este 4 de diciembre se convierta en el día de la bandera de Andalucía. También el presidente ha querido hacer un llamamiento a ese andalucismo moderado, progresista, un andalucismo que cale los jóvenes. Ha dicho que tienen que ser conscientes de cuáles son los símbolos de Andalucía, entre ellos ese símbolo tan importante de la bandera de Andalucía. Andalucía tiene muchas metas, ha dicho el presidente, hay que seguir trabajando y progresando y que sea esa Andalucía del futuro, esa Andalucía del progreso. En estos momentos, pues todos los invitados están ya accediendo al jardín donde está previsto, como contamos, que se hice la izada de la bandera de Andalucía. Es la segunda parte de esta celebración del Día de la Bandera de Andalucía aquí en el Palacio de San Telmo. Es, en efecto, el segundo escenario que tiene esta jornada de hoy, este acto institucional aquí en San Telmo, esos jardines donde en unos minutos, en cuanto de tiempo a que se desplacen, está cerquita, los invitados que han asistido en el Salón de los Espejos a esta primera parte del acto, se lleve a cabo la izada de la bandera y la interpretación del himno de Andalucía. Ahí en los jardines de San Telmo está Reyes López. Hola, Reyes, de nuevo. Hola, pues efectivamente, aquí están llegando ya todos los invitados, se está llenando estos jardines del Palacio de San Telmo, porque ahora sí es el momento de la protagonista de la bandera de Andalucía. La van a izar 2 niños que pertenecen a la Escolanía de los Palacios. Creo que lo veis bien ahora mismo, van a ser Carla y Pedro, de 13 años, los encargados de izar esta bandera, mientras sus compañeros de la Escolanía han estado ensayando el himno de Andalucía. Ellos tienen 20 años de trayectoria y han estado en otros días de Andalucía, nos contaban, hasta 3 veces en el Teatro de la Maestranza, y ahora mismo, como decimos, en este mástil de 12 metros del Cuartel General de las Fuerzas Terrestres se va a izar la bandera. Aquí ondeará después de haber sido protagonista, como hemos visto en el acto institucional, donde prácticamente todo el mundo ha recordado
¿qué hacía ese 4 de diciembre, ¿no?, de 1977? Entonces una niña también, nuestra presentadora, Amalia Sánchez Candón, era la encargada, como ahora ellos, de llevar esa bandera y nos decía que han pasado 45 años, pero que si cerraba los ojos por los poros de su piel, ¿no?, sentía lo que aquella niña sabía que iba a ser algo importante y hoy era un orgullo de nuevo, después de 45 años, pues este acto. También el presidente de la Junta de Andalucía, como no, ha recordado a ese niño de 7 años que tenía hoy la posibilidad de llevar a cabo, señalar en verde, ¿no?, en el calendario este día tan importante. También Rosa Díaz, la poeta sevillana, ha recordado cómo con una bandera que cosió su madre en aquel momento salía con su marido a reivindicar esa unión en este símbolo que, como decimos hoy, tiene este primer día oficial de la bandera y parece que ya el acto va a comenzar en breve. Se están colocando todos los invitados y también la Escolanía al frente de su director, Enrique Cabello. Allí lo vemos también preparado. En breve, como decimos, estarán aquí. Se agradece que el día también va abriendo, ¿no? Amanecíamos con un día con mucha niebla, también parecía que podía llover, pues no, el protagonismo no se le va a robar a la bandera y aquí al aire libre, en este Palacio San Telmo, en estos jardines, en breve vamos a poder ver ya la izada de la bandera, de la gran protagonista del día. Eso será en breve. ¿Cuánto significa esa anécdota que contaba Rosa Díaz, verdad? Ese hecho de ese día 4 de diciembre de hace 45 años, cuando ella salía con su marido a la calle con una bandera cosida por su madre. La primera bandera de Andalucía, esa que lideró, abrió la manifestación de Sevilla, fue cosida, también confeccionada por la propia mujer de Blas Infantes, Angustias García Parias. Una bandera que ese día se convirtió en el ariete de la reivindicación andaluza, pero que durante 45 años también ella y después sus hijos, su familia, debió conservar, custodiar, guardar de tantos avatares y de no poca persecución. Ese hecho, el hecho de que pasara de estar escondida tantas veces a liderar aquella manifestación, significa, ejemplifica la fuerza de ese anhelo andalucista, de ese anhelo andaluz de esta tierra por ser aquello que entendía que le correspondía y que reclamaba. Poco a poco se van llegando los invitados, se van colocando los invitados en esos jardines del Palacio de San Telmo. Ahí tienen al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, también a la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo. El resto de compañeros del Consejo de Gobierno se reparten hoy por el resto de provincias andaluzas donde también se está conmemorando este Día de la Bandera de Andalucía, que por cierto ya ha tenido el prólogo de no pocas actividades desarrolladas durante esta semana, fundamentalmente en el ámbito educativo, para que niños y niñas como esos que ven, que veían hasta hace un segundo en imagen, en los centros escolares de Andalucía, entiendan qué es la bandera de Andalucía, qué representa, cómo cobija, como decía el presidente Juanma Moreno, los anhelos que un día tuvo esta tierra por ser lo que le correspondía y cómo, pasado el tiempo, ha conseguido hacer verdad esos anhelos y aspirar a liderar el porvenir, como ha dicho el presidente andaluz. Poco a poco van llegando los invitados, que son una buena representación, una amplia representación de la sociedad andaluza a todos los niveles, no solamente política, empresarial, sindical, cultural, social, también de los medios de comunicación. 150 invitados que de alguna manera hoy aquí en San Telmo nos representan a todos, arropando esta conmemoración por primera vez en la historia del Día de la Bandera de Andalucía, un día 4 de diciembre que ya va a ir recuperando, copando, teniendo poco a poco ese protagonismo, decía Rosa Díaz, en el calendario emocional de los andaluces que le corresponde. Es importante ese recuerdo, ese reconocimiento que ha hecho también el presidente Juanma Moreno al final de su discurso a la figura de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que murió asesinado en aquellas manifestaciones de Málaga de 1977 y que pues ahora ve también refrendado el objetivo perseguido, anhelado, largamente anhelado por su familia, de que se reconozca su papel y también se abra el expediente que todavía tiene su muerte como secreto de Estado para saber qué pasó aquel día realmente con la muerte de este joven malagueño cuyo nombre cobra un protagonismo especial en una jornada como hoy. Ahí tienen también a los representantes de los grupos parlamentarios que han
ha asistido a este acto. Juan Espadas, presidente del Grupo Socialista, Bianca Esperanza Gómez, representante de Podemos, también Teresa Rodríguez, que es la portavoz del Grupo Mixto Adelante Andalucía y del Grupo Adelante Andalucía, que ha sido también una persona que ha abanderado en muchas ocasiones este reconocimiento a la bandera de Andalucía. Ahí tienen conversando con Esperanza Gómez, también miembro de la Mesa del Parlamento de Andalucía y diputada autonómica. Poco a poco ya se termina de preparar ese protocolo en los jardines del Palacio de San Telmo, donde ya llega el presidente de la Junta de Andalucía para presidir el izado de la bandera de nuestra comunidad, en manos, como hace 45 años, de niños de esta tierra, niño y una niña que van a ondear, a izar, en nombre de todos nosotros, la bandera de Andalucía. Ya está izada la bandera de Andalucía en ese mástil de 12 metros en los jardines del Palacio de San Telmo en esta mañana, que se va abriendo lentamente, tenuemente, que parece querer rememorar también en lo meteorológico aquella jornada del 4 de diciembre de 1977. Hizo frío, recordaba Amalia Sánchez, llovió de momento, afortunadamente no lo hace, digo afortunadamente para que el acto se pueda celebrar. Parece ser que la lluvia tan esperada, tan anhelada, sí va a llegar en la tarde de hoy. Bueno, pues prácticamente ya, si no me equivoco, finalizado este acto institucional según está previsto aquí en el Palacio de San Telmo, en esos dos escenarios. Primero el Salón de los Espejos, donde ha sido el momento del recuerdo, de la rememoranza, de las palabras, de la emoción, sin duda,
de las personas que estuvieron allí ejemplificadas en Amalia Sánchez y en Rosa Díaz, y ahora ese segundo escenario, los jardines de San Telmo, donde se ha izado la bandera de Andalucía. El momento de la conversación del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, con los consejeros de la Presidencia y de Desarrollo Educativo, Antonio Sanz, Patricia del Pozo, respectivamente. Veíamos también al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espada. Ha estado también presente el Grupo Parlamentario Popular. Y ahí ven, hablando con Juanma Moreno, el actual presidente de la Fundación Blas Infante, Javier del Mas, por cierto, nieto del padre de la patria andaluza, de Blas Infante. No sé si podemos volver a los jardines del Palacio de San Telmo, donde está nuestra compañera Reyes López, una vez que ya ha finalizado el acto, y pulsar un poco ese ambiente que ahí se respira, Reyes. Bueno, lo vamos a ver enseguida, vamos a estar en esos exteriores del Palacio de San Telmo. También tenemos otro punto de directo con nuestra compañera Fina Ruiz, pero vamos a ir antes con Reyes López, que tiene protagonista, tiene invitado en esos jardines del Palacio de San Telmo. Reyes, adelante. Pues sí, estamos ya aquí con una de las protagonistas también del día. Lo fue en 1977 y hoy como presentadora del acto, la habéis visto antes, Amalia Sánchez Candón. Día muy emocionante hoy. Lo primero que decía, cierras los ojos y te trasladas a aquel día de 1977. Entonces, una niña, muchas emociones, ¿no? Muchas emociones, buenos días. Sí, muchas emociones y sobre todo mucho agradecimiento, porque hemos esperado 45 años a que esto sea una realidad. Yo hoy siento que el germen de aquello, el germen que mi padre de alguna manera sembró, José Luis Ortiz de Lanzagorta, yo soy Sánchez Candón Ortiz de Lanzagorta, que la gente tiene ahí una especie de... Pero esto a mí no me cuadra, sí, mi padre era Sánchez Ortiz de Lanzagorta, yo soy Sánchez Candón Ortiz de Lanzagorta. El germen que él y otros tantos andalucistas sembraron, hoy se ha hecho realidad. Con lo cual, muy emocionada y sobre todo un día muy emocionante. Sí, porque llevaban entonces aquellos niños, aquella bandera, lo hemos estado contando a lo largo del programa, de Blas Infante, custodiada, escondida en la casa de Coria del Río. Y creo saber que cuando se os entrega por parte de María Infante, os dice que va como en una bolsa de terciopelo con unos pendones blancos, y al entregárselo a los niños, es cierto, les dijo, aquí os entrego un tesoro, y así lo era, ¿no? Así era, yo recuerdo perfectamente esa imagen, aparte que recuerdo perfectamente muchos días de juegos, claro, éramos niños, en Villa Alegría, en Coria del Río, y recuerdo esa historia y recuerdo perfectamente el momento en el que, antes de iniciar la marcha, la manifestación, María Ángeles Infante sacaba de esa bolsa de terciopelo verde con unos pendones blancos aquella bandera que se desplegó cuidadosamente y nos dijo, aquí os entrego un tesoro. Y custodiarlo. Mi madre me dijo, no soltéis nunca esa bandera. De hecho, en muchas imágenes estoy con la bandera agarrada como si me fuera la vida en ello. Y es que casi nos iba la vida en ello. Ese verde y blanco que hoy nos acompaña y que es el símbolo de muchas cosas. Sí, porque como niña que eras, pero decías que ese día sentías que algo importante estaba pasando, y de hecho hoy, primer día oficial de la bandera, se ha marcado, no decimos en rojo, sino en blanco y verde, este día importante. Y ahora retos también, imagino, de futuro. Tú decías que esa bandera es símbolo de unión, ¿no? En aquel momento y ahora. Espero que ahora lo siga siendo. En aquel momento lo fue. Y ahora me gustaría desprender o despojar a la bandera verde, blanca y verde que nos representa Andalucía, despojarla de todo tinte político, de toda ideología, que estemos unidos de verdad porque nos mueva el sentimiento de libertad que la gente andaluza quiere para su pueblo. Espero que se consiga y espero, como he dicho antes, que esto sea el pistoletazo de salida para que empecemos. Nos ha costado 45 años, pero aquí estamos. Pues viva Andalucía libre. Pues viva, y vamos a dejarle porque creo que van a hacer una foto de familia. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros. Pues vamos a seguir buscando protagonistas. Gracias, Reyes, gracias, Amalia. Qué bueno, ¿verdad? Qué importante es sentir en piel viva el testimonio, el recuerdo emocionado y emocionante. En la voz, en la expresión, en las palabras de gente, de personas como Amalia Sánchez, que siendo niña tuvo la oportunidad de vivir aquel día, con esas palabras que recuerda de María Infante cuando le entregaba la bandera
que durante tantos años, 45 años también, había estado tantas veces, insistimos, escondida en su casa en Villa Alegría, en Coria del Río, y que ese día salía al esplendor de aquella jornada para liderar la manifestación de Sevilla. Os entrego un tesoro que no ha hecho más que ganar en pujanza, en esplendor, en valor, con el paso de los años de estos 45 años hasta llegar a este día de hoy, primero de la historia, en que es el Día de la Bandera de Andalucía, desde hoy y hasta la posteridad, decía en su manifiesto Rosa Díaz, la poeta Rosa Díaz. Con ella está de nuevo Reyes López. Adelante, Reyes. Pues sí, tenemos una segunda protagonista con Rosa Díaz, que creo que todos coincidimos que nos ha emocionado y muchísimo con ese manifiesto. De hecho, ha habido un momento que ella misma, de la emoción, se ha roto. Rosa, día muy importante. Yo he comenzado diciendo cómo todos hemos cerrado los ojos para ver qué ocurría, ¿no?, ese 4 de diciembre de 1977, y a ti te ha llevado a una bandera que te cosió tu madre. Pues sí, efectivamente. Yo no he sido aplicada en esto de la costura y a mí me cosió mi madre la bandera, y ese día mis hijos eran pequeños y yo salí con mi marido bajo ninguna sigla, bajo ningún grupo poético, bajo nada, simplemente como ciudadanos de a pie, porque teníamos que estar, porque debíamos estar, porque los parados querían currelo y había que salir. Y ahí estábamos. Fue una marea, una cosa tan emocionante que para mí el día más importante que ha vivido Andalucía para su autonomía fue ese, el día 4 de diciembre. Y es justo que se le ponga ya verdaderamente un sitio, se le dé un sitio. Yo estoy muy agradecida con que eso haya podido pasar. Y además ha habido un momento del manifiesto, cuando has recordado a Manuel José García Caparrós, que te hemos visto realmente emocionada, hombre, rota, porque en esta parte de la historia... Hombre, mira, hija mía, las banderas son importantísimas, pero las banderas son muy trágicas. Bajo sus listas, las madres tienen que enterrar a sus hijos. Y la recoge mucha gente con muchas lágrimas. Y yo en el momento, yo no soy llorona, ¿eh?, no lo soy, pero en el momento que yo me pongo, empatizo con esa madre, con ese dolor, madre de Dios, esa bandera tiene un héroe y un mártir también con él. Lo tuvo con Blas Infante, pero lo tuvo también. Sí, el presidente ha dicho que se ha reunido recientemente con la familia. Sí, lo sé. Y le va a dar ese lugar, ha dicho, ¿no?, en la memoria histórica de Andalucía, y ha tenido unas palabras también. En nuestra memoria colectiva debe de estar, y yo agradezco muchísimo al presidente de la Junta de Andalucía que esto lo lleve a las instituciones, porque es importante que se lleve a las instituciones. Yo así lo creo, porque claro, hasta que no se refrenda una cosa, pues no vale nada, no está. Y eso es importante. Yo doy las gracias por este momento y por este día. Ya, pues con ese agradecimiento, Rosa, nos quedamos. Vamos a seguir, porque creo que los están esperando a todos para, como decimos, esas fotos de familia para este día histórico que estamos viviendo, el primer día oficial de la bandera. Así que te agradecemos que hayas tenido estos minutos para nosotros. Muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a vosotros. Encantado. Vamos a seguir buscando, como decimos, otro protagonista de la jornada de este Día de la Bandera. Gracias, Reyes. Se nota que va saliendo el sol. Tibiamente decíamos, va saliendo el sol en esta mañana sevillana, en esta mañana andaluza. Creo que tenemos más invitados. ¿Me confirmáis, por favor, en algunos de estos rincones donde estamos, en el Palacio de San Telmo? Decíamos que buena parte de la culpa de este día que hoy estamos viviendo la tiene Alejandro Rojas Marcos, que tuvo la idea, la astucia de aquel día 19 de octubre lanzar la propuesta al presidente de que este día fuera lo que ya hoy es, el Día de la Bandera de Andalucía. Dicho y hecho, con Rojas Marcos está Fina Ruiz. Adelante, Fina. Sí, aquí tenemos con nosotros también a uno de los protagonistas de la jornada, Alejandro Rojas Marcos. Buenos días. Buenos días. Bueno, señor Rojas Marcos, usted tiene un poquito de culpa de que estemos aquí ahora mismo celebrando el día de la bandera. Usted decía solamente hace unos días que, bueno, que habían sido muchos años esperando, ¿no? Solo 45, tampoco pasa nada, ¿no? Miles y miles, no yo solo, miles y miles de militantes del Partido Andalucista soñábamos con estos días, y solo hemos esperado 45 años. Decía Rosa Díez, la poeta, que había que estar ese 4 de diciembre para ser. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro, lo importante es ser, no estar.
es fundamental. Y la potencia de Andalucía y la potencia de los andaluces está en ser. Y el ser te da poder. El poder andaluz es lo que buscamos los andalucistas. Poder andaluz para bienestar hacia adentro y solidaridad hacia afuera. Señor Rojas Marco, ¿cómo vivió ese 4 de diciembre? ¿Cómo vio aquella Andalucía y cómo ve a la Andalucía de este 4 de diciembre de 2022? Aquella Andalucía, sorpresa general. Dos meses antes había habido unas elecciones en las que éramos los únicos, los andalucistas del Partido Andalucista, que pedíamos la autonomía y fracasamos absolutamente en esa. No nos podíamos imaginar que unos meses después podía haber una explosión de esa categoría. Sorpresa total. Y hoy, reconocimiento, porque no nos podíamos imaginar que después de 45 años esperando íbamos a llegar y de la mano de un partido de la derecha y centralista iba Andalucía a tener el reconocimiento de su idea. Sorpresa mayúscula, hay que agradecérselo, no a mí, al presidente, que lo ha hecho. Rojas Marco, Alejandro Rojas Marco, ha sido líder y es líder del andalucismo aquí. Y queríamos preguntarle si el andalucismo tiene recorrido en esta Andalucía, en este momento, como apuntaba también el presidente, un andalucismo moderado, constitucional. A ver, yo en este momento veo que hay dos brotes de andalucismo, tal como lo entendió Blas Infante, tal como lo entendió la segunda ola, generación andalucista, el Partido Andalucista, dos brotes, uno parlamentario que lidera Teresa Rodríguez y otro extraparlamentario que lidera Modesto González. Ojalá, y también, ¿por qué no decirlo?, ojalá surja un día aquello que intentó Clavero, de hacer un partido andalucista, un partido andaluz en la derecha. Porque lo mismo que en Cataluña y Euskadi, la derecha y la izquierda han creado poder catalán y poder vasco, aquí no habrá verdadero poder andaluz hasta que la izquierda y la derecha, con partidos andaluces, lo consigan. Pues agradecemos a Alejandro Rojas Marco que haya compartido estos minutos con nosotros. Les deseamos un feliz Día de la Bandera de Andalucía. Igualmente, a todos los andaluces, hombres y mujeres de Andalucía. Los niños fueron protagonistas aquel 4 de diciembre de 1977 portando aquella bandera de la familia de Blas Infante. Los niños han sido, cómo no, protagonistas de este acto 45 años después, de este primer día de la bandera de Andalucía, cantando el himno de nuestra tierra. Lo han hecho absolutamente espectacular, no cabía esperarlo de otra manera. De la Escolanía de los Palacios, con ellos está Reyes López. Pues sí, tenemos más protagonistas, como decimos, los niños. Hemos hablado mucho del pasado, pero ahora toca del presente y del futuro. Y claro que lo han hecho extraordinario. Lo primero que he hecho es felicitarles, porque estaban un poquito, en este caso, nerviosas, ¿verdad? Os lo voy a presentar, es Marina y Valeria, 7 y 8 años, atención, y han cantado estupendamente el himno en este primer acto institucional, pero me confesaban un poquito nerviosa, ¿verdad? Sí. Marina, bueno, es que literalmente ella me ha dicho, yo tengo poquita vergüenza, pero es que además tienen una larga trayectoria aquí donde la veis, porque de hecho ya habías cantado el himno de Andalucía en otras dos ocasiones en el Día de Andalucía, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, sí. ¿Habéis tenido que ensayar mucho? Sí. Y además hay que decir en su favor que la mañana está fresquita y ellos han pasado, ¿ves?, un poquito de frío, pero no se ha notado nada en vuestras voces, ¿verdad? Sí. La han hecho estupendamente. Y veis aquí, un poquito más mayores ya, de 13 años, son Carla y Pedro. Ellos han sido los encargados de ese momento tan importante de izado de la bandera. Me imagino que bastante ensayo, porque hemos visto que ha quedado perfecto. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, pero la verdad es que yo estaba muy nervioso porque por si me salía mal y estaba muy normal, bien. Pero todos le hemos felicitado y además lo contabas tú, Manuel Jesús, este día importante señalado de la bandera precisamente es para llevar hasta los colegios actividades para conocer la historia de dónde viene nuestra autonomía, para que ellos coloquen bien en el calendario ese 1977, esa importancia. Y yo les preguntaba si antes de venir a este acto institucional a ellos se les había informado, se les había contado un poquito de la historia. Sí, me han comentado algo en el instituto y vosotros sabíais que en aquel momento también los niños portaron la bandera original de Blas Infante y tenían un papel relevante, ¿no? Y hoy os tocaba a vosotros. Pues sí. Bueno, como lo veis, siguen los nervios, así que os voy a decir feliz Día de la Bandera de Andalucía y felicitación de parte de todo el mundo, porque ha quedado perfecto. Gracias.
tímidos y parcos en palabras, porque después de la carga de responsabilidad que han tenido, ¿verdad?, unos cantando el himno, otros izando la bandera, no es para menos. Nosotros Reyes tenemos también como ellos casi que como un flan. Bueno, volvemos a recoger el testimonio de otro político histórico de nuestra tierra que también vivió aquel día, seguro que con emoción, y hoy lo ve con una perspectiva histórica destacable, e importante. Hablamos del senador autonómico Javier Arenas. Con él está Fina Ruiz. Adelante, Fina. Sí, estamos con Javier Arenas, que vivió hace 45 años ese día tan importante, ese 4 de diciembre. Precisamente queremos preguntarle, señor Arenas, buenos días. Muy buenos días. Bueno, usted vivió ese 4 de diciembre y 45 años después tenemos ya esta celebración del Día de la Bandera de Andalucía. Cuénteme, ¿qué siente? ¿Qué ha sentido hoy? Bueno, pues hoy he sentido un inmenso orgullo de ser andaluz. Sintiéndome andaluz es la mejor forma de sentirme también español. Ha sido un día de luz, como aquel 4 de diciembre, el día se está despejando. Salimos a la calle, como se ha dicho ahí, fue un gran acto de unidad y también de afirmación andaluza. Aquí estamos los andaluces para no ser más que nadie, pero no aceptamos ser menos que nadie. Así que lo resumiría: satisfacción, alegría, orgullo y abundando en mi sentimiento andaluz de toda la vida. Javier Arenas es presidente de honor del Partido Popular de Andalucía, también es senador por Andalucía. Y el presidente precisamente ha hecho una referencia de que hay que guardar y hay que proteger nuestro autogobierno de amenazas que puede ser un retroceso en nuestras competencias. Señor Arenas, ¿usted está de acuerdo? ¿Puede haber retroceso o hay amenazas sobre nuestro... Yo, desde luego, coincido de la A a la Z con todo lo que nos ha dicho el presidente en un discurso que ha sido brillantísimo esta mañana. Yo creo que la fortaleza de Andalucía viene que todos los andaluces nos sintamos muy responsables, que estemos situados en un andalucismo muy exigente con nosotros mismos y en que todos los partidos de Andalucía, como también ha enfocado el presidente, se sientan andalucistas. ¿Cuál es nuestro andalucismo? Lo ha dicho el presidente, un andalucismo constitucional. Queremos que Andalucía sea la primera en la España de todos, en la España de la Constitución. Y yo creo que esa es nuestra garantía para fortalecer nuestro gobierno, autogobierno, frente a cualquier amenaza. Pues estas eran las palabras de Javier Arenas. Le queremos agradecer que nos haya atendido y también le queremos desear que pase un día muy feliz, este Día de la Bandera de Andalucía. Muchas gracias. Será un día en familia, con los amigos y hablando mucho, mucho y hablando bien de Andalucía. Muchas gracias. Como no puede ser de otra manera en un día como hoy, aunque siempre hay que hablar bien, muy bien, de Andalucía. Estamos compartiendo con todos ustedes el acto central, si me lo permiten, de este día especial, de este primer día oficial de la bandera de Andalucía aquí en el Palacio de San Telmo, pero no es el único acto de la jornada. Ya lo hemos dicho también, en todas las provincias andaluzas a esta hora también se conmemora y se celebra esta efeméride. Quizá por su simbología, uno de los más especiales, el más especial puede ser el de Málaga, por cuanto que se hace presente el recuerdo de ese nombre, Manuel José García Caparrós, siempre indeleble a la memoria de este día, ahora y siempre. Hablamos del acto de Málaga porque malagueño era Manuel José García Caparrós y en Málaga sucedió lo de su muerte como consecuencia de unos disparos cuando trataba de izar en el balcón de la Diputación de Málaga una bandera de Andalucía que no existía, que no estaba. Nos vamos a Málaga para ver cómo se está viviendo esta jornada especial. Nos lo cuenta Isabel Gómez. Hola, Isabel. Hola, en estos momentos la consejera de Economía finaliza los discursos políticos previos a esa izada de la bandera que, como en el resto de capitales, está desarrollando también a esta hora en recuerdo de las miles y miles de personas, de andaluces que salieron a las calles hace ya 45 años, ese 4 de diciembre de 1977. Y como decías, cobra especial significado Málaga porque además tiene un significado histórico. Hablamos de honrar la bandera andaluza y hay que recordar que fue en la Asamblea de Ronda 1918 cuando se aprobó esa bandera que conocemos actualmente, esta bandera que tenemos. Además, hoy también, 4 de diciembre, se cumplen 44 años del Pacto de Antequera, ese pacto tan importante que inició el camino de nuestra preautonomía hacia el autogobierno. Y cómo no, en la mente de todos no podía faltar hoy el vívido recuerdo de Manuel José García Caparrós, asesinado en esa manifestación de Málaga en 1917.
En un lugar declarado ya lugar para la memoria democrática, donde cayó moribundo en la esquina del puente de Tetuán, donde desde ayer sus hermanas realizan una vigilia en su recuerdo. Y ahora sí, esperando que esta vez sea posible que esa petición que ha realizado esta semana el Parlamento andaluz para que el Estado desclasifique los documentos secretos que hablan de la muerte, de lo que pasó ese día, sean una realidad. Las hermanas piden además que Manuel José García Caparrós sea declarado víctima del terrorismo. Gracias, Isabel, y felicidades también a Málaga y a los malagueños en este Día de la Bandera de Andalucía. Regresamos al pálpito de este acto institucional aquí en el Palacio de San Telmo con más invitados. Fina. Sí, tenemos, bueno, hace solamente unos segundos Alejandro Rojas Marco nos hablaba del andalucismo hoy en día, de esos representantes que tiene, y bueno, y dicho y hecho, aquí tenemos a uno de ellos, a Modesto González, alcalde de Coria, pero como dice Alejandro Rojas Marco, en este momento uno de los que lleva esa bandera andalucista en este siglo, en este momento, ¿no? Señor González, muchísimas gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, hace solamente, como comentaba, unos minutos, Alejandro Rojas Marco le sitúa a usted como líder del andalucismo en este momento, de una parte del andalucismo, eso sí lo ha dejado claro. Bueno, viniendo de Alejandro Rojas Marco es todo un honor y un privilegio que me titule así. Yo creo que todavía tengo mucho por delante que hacer para poder ser un referente realmente de todo el andalucismo, pero ahí estamos en el pie de guerra y estamos evidentemente en un día como hoy tan importante, en una aspiración andalucista desde hace más de 60 años, pues que tenemos que estar aquí, tenemos evidentemente que enorgullecernos de nuestro pueblo, enorgullecernos de todo aquello que vienen reivindicando desde hace tanto tiempo y especialmente aquel 4 de diciembre, ¿no? Esta era una fecha que tenía que estar en el calendario oficialmente y desde hoy pues ya lo está, ¿no? Algo que los andalucistas, repito, venimos aspirando y ansiando desde hace muchos años. Porque no ha dicho el señor Rojas Marcos que han sido 45 años de espera, pero supongo que hoy un día, como está comentando, de mucho orgullo, ¿no? Absoluto orgullo andaluz, absoluto orgullo de nuestro pueblo, ese que tanto ha peleado durante tantos años, que sigue teniendo muchas carencias, pero que evidentemente símbolos como este, si se le llenan de contenido, pues evidentemente supondrán un revulsivo y supondrán pues un acicate para seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo pues como pueblo y seguir creciendo dentro del poder andaluz y con su capacidad para ejercerlo de otra forma diferente a como lo venimos ejerciendo hasta ahora, ¿no? Para conseguir realmente esas reivindicaciones que el 4D puso sobre la mesa. Y precisamente el señor González nos habla de ese poder andaluz y alguien que sabe mucho de ese poder andaluz, que sabe mucho de la historia y del recorrido del andalucismo, José Luis Villar, autor precisamente del libro Por un poder andaluz. Y bueno, y donde se gestó precisamente la presentación de ese libro, donde se gestó este Día de la Bandera de Andalucía. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. José Luis, precisamente fue ese día la presentación de su libro cuando, bueno, se lanzó esa propuesta y se recogió por parte del presidente de la Junta. Bueno, ¿cómo vivió usted aquel momento? Bueno, pues muy emocionado, como es lógico. La verdad que los historiadores que estamos para que la memoria del pasado no se pierda, cuando vemos que nuestro esfuerzo por preservar la memoria da frutos en el presente, pues mayor entusiasmo imposible, ¿no? Así que muy contento. Y si luego además de las circunstancias, que un día como hoy, de hace 45 años, yo estaba en las calles con mi bandera verde y blanca pidiendo autonomía y pidiendo el reconocimiento de Andalucía como pueblo, el comprobar que 45 años después todo ese trabajo nació en balde, me emoción sobre emoción. Yo creo que este acto, además de institucionalizar para siempre el símbolo de Andalucía en un día de reconocimiento, también ha servido para el reconocimiento de quienes fueron, en parte, protagonistas, pero sobre todo la vanguardia de aquel movimiento que llevó al 4 de diciembre del 77 a recorrer Andalucía, el pueblo andaluz hecho una piña en defensa de su identidad, y que hizo posible después el 28 de febrero, que es el resultado inmediato, el de la conquista de la autonomía en las urnas. Por lo tanto, mucha satisfacción y mucho agradecimiento a la Junta de Andalucía de que haya tenido esta decisión. También usted habla de ese poder andaluz. Ese poder andaluz, ¿usted cómo lo ve? Decía el presidente que Andalucía tiene que ser una tierra que avance, una tierra líder. ¿Usted piensa que estamos en posición, los andaluces, de creérnoslo, de sentir ese orgullo y de, bueno, de tirar hacia ese adelante, hacia ese poder andaluz?
El poder andaluz es el lema que los andalucistas de la segunda generación crearon en los años 70. Y ese es un lema de camino y un lema de destino. Es decir, el poder andaluz siempre estará por conquistarse, siempre estará por formarse. Y lo importante es que estemos siempre en el camino. Por eso actos como el de hoy, actividades como el de hoy, siembran el recorrido, siembran el camino para que ese poder andaluz sea un día real. Ese poder andaluz que soñaron nuestros padres, nuestros abuelos, Blas Infante en la primera generación del andalucismo. Ese es el camino. Hacia eso tenemos que llegar y cosas como estas sirven para eso. Muy bien, José Luis Villar, pues ya hay algo más en la historia de Andalucía que incluir, como él hablaba de ser cronista de la historia de Andalucía, algo más que incluir. Queremos agradecerle que nos haya atendido y queremos desearle a los dos, desde luego, muy feliz Día de la Bandera de Andalucía. Muchas gracias. Igualmente a todos los andaluces. Gracias. Les decíamos al principio que este de hoy es un día especial e histórico porque es la primera vez que Andalucía conmemora así oficial institucionalmente el día de su bandera, el día de la bandera de Andalucía. Con esa sensación de saber que le estamos contando algo especial, hemos hecho este programa especial informativo para todos ustedes que esperamos que les haya llegado y que hayan vivido desde la emoción también el recuerdo y la rememoranza de aquel 4 de diciembre de 1977, donde tantas cosas empezaron y que han desembocado a este día de hoy, de 45 años después, este 4 de diciembre de 2022, primer día de la bandera de Andalucía. Les agradecemos mucho que hayan estado ahí. Nosotros volveremos a las 2:30 de la tarde aquí al Palacio de San Telmo para contarles la actualidad del día, de este día 4 de diciembre en Noticias 1. Ahora quédense con un resumen de las mejores imágenes de esta jornada y disfruten de lo que queda de domingo. Ha sido un placer. Feliz día de la bandera de Andalucía. Bandera que volvió a decir paz y esperanza. El 4 de diciembre.